Hola, hola, ¿me ven? No sé si estoy o no. Creo que sí. Ahí vamos. Buenas tardes, ¿están por ahí? Estoy en otra posición hoy. No sé si está. Sí. ¿Hay alguien? Esperar un ratito, a ver si hay alguien, o si solita hoy. Muy día de semana hoy, me parece, ¿no? Hola, Ana. Muy mitad de semana, me parece. Sí, hoy me puse acá para que tengan mejor luz, porque si no, mío, como que no se ve. Bueno, yo voy a arrancar, total esto después queda en el grupo para que se sumen después, ¿sí? Yo voy a empezar, vamos a seguir, hicimos el otro día el cielo, ¿sí? Ahí, de esta composición que armamos, hoy vamos a hacer el mar, ¿sí? Hoy vamos a pintar el mar, yo me voy a guiar por la foto donde tenemos el botecito. Sí, voy a armar la composición para dar esta partecita mar. Acá va a venir toda la espuma y lo que queda de agua. Y abajo va a ser arena. ¿Sí? Como en la foto del barquito. Esa es la que voy a seguir hoy. Recuerden que era una composición. ¿Sí? Así que yo voy a empezar, cosa que el video no se haga largo, total. Después les va a quedar a ustedes ahí para que lo vean. ¿Sí? Creo que ahí se ve. Bien, yo acá bajé. Las gaviotas, ven que las había puesto el otro día, que ya las había dibujado antes, pero después las tuve que bajar, ¿sí? Las bajé porque las había hecho muy grandes y como hice después todas las nubes y todo, me quedó muy, muy arriba y las bajé ahí para que tengan al lado de la luz del sol. Ahora vamos a hacer mar, vamos a ir viendo los colores para el mar y después vamos a hacer arena y espuma, ¿sí? Yo voy a arrancar. Tengo acá un mix de pinceles de chatitos, lo que tengo, sí, eso es lo que voy a ir usando. Y en la paleta los mismos colores que el otro día, ¿sí? Rojo, naranja, amarillo, blanco, azul, celeste y violeta. Esos son los que voy a usar para este mar, ¿sí? Vamos a ir trabajando el mar de la misma manera que el cielo, ¿sí? De manera horizontal. Dando los reflejos y para acá después vamos a empezar con la textura, esta parte de las olitas que dan sobre la arena, ¿sí? No sé si hay alguien por ahí.
O estoy solita hoy. Hola, Sole. Va quedando lindo el cielo, sí. Más que nada por el juego de colores que pusimos. Yo creo que eso es lo fundamental. Bien, ahora vamos a empezar por el agua. Para hacer el horizonte voy a hacer una línea un poquitito más oscura. Ahí. Un poquitito más oscura para que se note. Así que voy a hacer ese violeta bien oscuro que habíamos hecho con azul y rojo. ¿Sí? Ese violeta bien, bien oscuro. Voy a humedecer un poquitito. Y voy a hacer el horizonte para que se note que hay una línea ahí, ¿no es cierto? Separo para que se vea la línea del horizonte. Ahí va. Siempre acomodo mis líneas con el pincel limpio. Con el pincel limpio y húmedo yo acomodo las líneas. Y ahora voy a empezar a bajar con, voy a poner naranja y rojo. Y va a ser el primer reflejo que nosotros vamos a dar acá abajo. Un poquito de naranja con rojo. Y ahora vamos a ir dando reflejo del sol con amarillo. ¿Sí? Hay que se mezcle todo ahí. Ahí lo estiro. Estiro siempre horizontal el agüita. Acá en el medio voy a ir poniendo el blanco, porque es el reflejo de la agüita. Si yo estoy siguiendo la foto donde está el botecito, recuerden. Ahí voy poniendo el blanco, ¿sí? ¿Ven que los colores se integran como de una manera, como solos? Hola, Norma. Somos poquitas hoy. Ahí. Bien. Ahí puedo poner unas niñitas de violeta, ¿sí? Recuerden que jugar con los colores es fundamental. Acá va a estar un poquito más oscuro porque es la zona de nubes más oscuras. Entonces acá va a estar más oscuro. Limpio, siempre limpio para integrar. Y estiro un poquitito más. A partir de acá es donde yo voy a empezar con los celestes. Ahí ya tengo todo el reflejo. Sin miedo empiezo a mezclar un color con otro, sin miedo. Blanco. Ahí voy. Y ahora voy a ir con el celeste. Con lo que tengo en el pincel, celeste, amarillo. ¿Sí? Ahí. Voy a dar un poquito y lo voy a mezclar con blanco para que no me quede tan arriba el color, porque es como un atardecer cuando ya no se ven los colores del mar, porque en este caso es como que el cielo es bastante más imponente. Esto lo voy a hacer mi base plana. Ahí, acá tengo las piedritas que yo había hecho al principio. Acá estoy planteando colores. Sigo con el blanco. Ahí doy la luz. Ahí. Siempre jugando con los colores que tenemos planteados desde el principio. Ahí. Ahí puse. ¿No es cierto? Voy a ir dejando que esto seque. Venimos para abajo. Para venir para abajo tengo que hacer como si fuera un gris, que yo voy a usar el celeste, el violeta que había usado acá, ve que tengo con mucha agüita, el
celeste con amarillo, que tenía acá con el amarillo que tenía el pincel, y el violeta. Y a eso le pongo blanco, que son los colores que yo venía usando. Eso me da un color medio gris, celeste, bien clarito, que si vemos la foto del botecito, tiene este color. Yo lo pongo, es un poquitito más claro, así que le voy a dar un poquitito más de blanco. Ahí, cerca de mi bote. Ahí. Porque acá, después van a venir todas las olitas y todo eso, lo que tiene el mar, ¿no es cierto? Ahí vamos. Ahí. Bien. Y ya acá, acá yo hice la piedra y le hice la sombra de la piedra. Ahí. Y ya acá voy a empezar a mezclar con un poquito de ocre, ese verde celeste que había hecho. Yo, para tirarme pintura encima, soy... Ahí. Entonces, armo. Ocre, celeste, blanco. Me tiene que quedar bien claro, ¿ven? Es como un color, son todos tonos intermedios lo que vamos a usar acá. Es como que no hay pleno, no. Porque fíjense que después acá tienen todas las marquitas como de la arena, como cuando hicimos el botecito, ¿se acuerdan? Voy a ir haciendo este color y blanco. Ahí va. Y blanco. Ahí. La base de datos de virus ha sido actualizada. A este color lo voy mezclando con blanco. Recuerden que era ocre con lo que teníamos en la paleta, el celeste, con un poquito de amarillo, un poquito de violeta. Ahí puedo ir un poquito de celeste, un poquito de este, ¿ven? Y vamos haciendo todo como en una gama de color. Ahí. Bien. Ahora voy a agarrar otro pincel y vamos a ir trabajando. ¿Hay alguien del otro lado? Alguien, sí, alguien. Bien. Ahora voy a ir reforzando los blancos. Voy a ir estirando un poquito los blancos. Siempre con el pincel de costado, ¿no es cierto? Yo paso el pincel de costado, ahí. Ahí. ¿Sí? Ahora vamos, amarillo. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Ahí va. Sí, estirando y mezclando un poquito los colores que teníamos. Ahora, vuelvo a armar el violeta para venir de este lado. De este lado tenemos toda la mayor cantidad de sombras de las nubes, que la foto del barco no se ve porque no tenemos el mismo cielo, ¿no es cierto? Ahí. Entonces ahí es donde me estiro, como en el cielo, estiro el violeta, estiro un poquito el rojo ahí. Y ahí puedo poner un poquito de celestes, se vayan integrando con ese violeta, es de la misma gama, no hay problema. Ahí lo voy estirando.
Ahora vuelvo a armar el celeste que di de base acá abajo. Ahí va. Yo tengo que dar una buena base. En este caso, recuerden que yo estoy pintando sobre una madera para que tome cuerpo la pintura, porque si no me queda muy transparente. Así que primero damos una base de colores. Pues arriba empezamos con las texturas como hicimos con las nubes acá arriba, ¿no es cierto? Ahí. Voy mezclando con un poquitito de amarillo, que es la gama que tiene acá el atardecer, ¿ven? Ahí. Todo en plano en este momento. ¿Se ve bien? Sí, creo que sí. Ahí. Vuelvo a dar. Este celeste, un poquito más claro, y ahí voy integrando otra vez. Voy a ir borrando porque yo lo marqué con color negro para que ustedes puedan verlo. En realidad no hace falta, ¿no? Marcar el dibujo con color negro no hace falta. Yo lo hago para que lo vean ustedes, porque si no, no se ve. Ahí. Y vamos con el ocre, con el celeste y el blanco para otra vez marcar acá donde va a ir después la espumita del agua. Entonces, voy con la arena. Ahí. Y solo vamos a cubrir para hacer una base. Acá el bote tiene una sombra como el otro bote que pintamos. Así que la sombra la vamos a hacer siguiendo las gamas que estamos usando. Vamos a poner ocre y azul, un poquito de azul. Y ahí tenemos una buena combinación para darle la sombra de nuestro barco. Ven que todavía tengo húmedo abajo, entonces se me va integrando todos los colores. La idea no es que quede claro, la idea es que quede todo integrado. Ahí va, ahí le vamos poniendo la sombra al bote y ya lo empezamos a despegar de alguna manera, porque se puede dar muchísimas profundidades sin color negro, ¿no? Ahí va. Y esto lo voy a ir reforzando. Igual que, por ejemplo, la sombra de la piedra acá. ¿Ven? Azul y ocre, dice. Recuerden que el tema de los colores es fundamental. Ahí va. ¿Bien? Ya ahí se ven separadas. Ah, bien, se ven separadas algunas cositas. ¿Les gusta? ¿Están ahí? Tuve muchos comentarios del cielo, les encantó. Así que bueno, lo vamos a seguir. Bueno, ahora voy a ver qué otro pincel agarro para ir haciendo las texturas. Vamos a empezar a hacer las olitas. Las olitas que tenemos todas acá. Como no es la misma imagen que nosotros seguimos, la imagen del botecito es cortita, nosotros tenemos que extenderla.
Entonces, vamos a ir con el azul intenso. Recuerden que yo tengo el azul ultramar, ¿sí? Este es el que uso, el que estoy usando para, este, para esta composición. Que el azul prácticamente lo mezclé con todo. Con el rojo, rojo de cadmio también, acuérdense. Hola, hola, se van sumando ahí. Sí, es re día de semana, pero bueno, yo quería darles. Total, después ustedes la pueden ver cuando quieran en el grupo. Porque si no, después se me hace re largo. Así que no hay problema, después va a quedar. Con este azul y el rojo yo fui mezclando para todo, para el violeta, para el más claro con blanco, con más oscuro, así que es prácticamente lo que usé. Es muy importante que el azul sea el correcto, porque si usamos otro azul, un azul más arriba, por ejemplo un cobalto, no va a quedar igual, no les va a quedar igual, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Bien, yo voy a armar otra vez un violetita con el azul y el rojo. ¿Sí? Ahí un violetita. Primero les quiero mostrar cómo vamos. ¿Sí? ¿Ven? Esta es la primer base. Ubicamos colores, como siempre. Siempre primero ubicamos colores. Ahora voy a probar con este pincel, si no me voy a traer otro redondo. A ver, ya vengo, voy a buscar otro pincelito. Yo me siento para las texturas un poco más cómoda con el pincel redondo, ¿sí? Para ir haciendo las olitas ahora. Así que yo uso un pincel redondo, este es número 6, que lo uso para varias cosas, pero eso es lo que le quede más cómodo a ustedes. Entonces, vamos a ir haciendo las olitas de la foto que del botecito, como les decía, esa es la que vamos a usar de referencia. Entonces, armando el violeta con el azul y el rojo, yo voy a empezar, por ejemplo, en la foto tienen todas esas olitas más oscuras acá, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo. Primero, recuerden que esto es como apretar y soltar. Apreto y suelto, y ahí voy dando como ese movimiento del agua. Apreto y suelto, apreto y suelto. Hago unas largas, otras más cortas. ¿Sí? Todas son manchitas en esta técnica. Ahí, manchitas. ¿Sí? Y voy dejando un espacio porque en ese espacio yo voy a ir poniendo otros colores que van a hacer que esto se vea un poquito mejor. Entonces recuerden, como hicimos las nubes, que es como apretar el pincel y trabajar con la punta. Apretar el pincel y trabajar con la puntita. Ahí. Primero voy a hacer esto. Ahí, ¿se ve? Sí, se ve. Ahí, bien. Ahora voy a limpiar el pincel y voy a hacer un verde. Yo voy a correr más atrás porque se me va a caer. Voy a hacer un verde con amarillo, azul. Y con eso se hace el verde. Y le voy a poner un poquito de blanco. ¿Sí? Y voy a ir armando como ese verdecito. Ese tono lo vemos también ahí. Porque es como que está cerca de la costa. Entonces abajo de mi manchita, de la que hice primero, voy a ir haciendo un poquito más grande esta manchita también. Ahí. Para ir armando esa olita. Y entre medio voy a ir pasando el celeste, el que tengo de fondo. Hay lugares donde va a ser más claro, hay lugares donde va a tener blanco, hay lugares donde no. El agua siempre tienes que tener muchísima paciencia, porque se trabaja así, como vamos en espacios chiquititos, ¿sí? Y con manchitas, ahí ven, manchitas.
manchitas. Ahí. Las manchitas con verde por ahí van a ser más oscuras y por ahí no. ¿Sí? Acá, por ejemplo, donde más me da el sol, yo voy estirando ese verdecito un poquito más oscuro. ¿Sí? Ahí, ¿ven? Y de a poco, con paciencia, vamos trabajando toda esta textura que va a tener el agua. Hola, bueno, ahí van apareciendo algunas. Bien. Vamos a situar de este lado las más oscuras, ¿no es cierto? Las olitas más oscuras. Porque es acá donde tenemos la sombra. Acá tenemos la luz, así que ahí no vamos a poner demasiado. Vamos a estirar un poquitito acá. ¿Sí? Y a las manchitas siempre las voy trabajando, nada más que bueno, tenemos que ir esperando que seque, porque si empiezo a poner así todo húmedo, se me hace un lío, así que bueno, para ir poniendo más colores hay que ir esperando que seque. Acá también podemos, a esta mezcla, ir largándole los naranjas, con un poquito de naranja, ¿ven? Con el mismo verde que yo tenía en el pincel, porque nosotros vemos todo un conjunto de cosas, pero bueno, en un cielo tan, tan colorido, los colores se reflejan en prácticamente todo y está todo mezclado. Está todo mezclado. ¿Sí? ¿Ven? Aprieto, estiro y ahí voy formando. Meto luces, pero ven que no son colores plenos los que estoy usando. Acá empecé a poner un poquito más claras las manchas. Yo no sé si se ve bien. Ahí. Un poquitito más claras las manchitas debajo de esta base de color que yo hice. ¿Sí? Que sería como con este celeste que estoy trabajando acá abajo. Siempre voy como metiendo un color sobre otro, un color al lado del otro y de a poco voy formando toda la imagen. ¿Sí? Acá entre medio puedo poner hasta un poquitito de celeste. Celeste, celeste. Bueno, el celeste, creo que sí. Ahí. Bien. Y acá, con un verde medio intenso, como les mostraba que es azul y amarillo, yo voy a venir. En esta zona lo voy a hacer, porque en el dibujo está más arriba, yo lo voy a hacer por acá, que es como si levanta la manchita, levanto, levanto, levanto y lo llevo hacia arriba, levanto, levanto y lo llevo hacia arriba y lo pierdo. Ahí, hasta ahí sería hasta donde va a llegar nuestro mar. Entonces, yo voy a armar acá un color. Sigo con esto, ¿no? Celestito, amarillo, blanco. ¿Sí? Sigo con toda esa mezcla de color. Un poquitito más de amarillo para darle el reflejo acá abajo. Ahí. Y lo estiro con el celeste. Que es lo mismo, pero con menos amarillo.
Ahí. Yo sé que es un lío los colores, pero bueno, tienen que experimentarla ustedes solas. Ahí. Hasta ahí va a ser hasta donde va a ir mi mano. Ahí, un poquito de celeste con rojo. Para darle como un apoyo. Y estiro con el celeste. Estiro. ¿Sí? Que se note que se levanta ahí. Ahí puedo agarrar, me quedé sin color blanco, voy a sacar un poquitito más. Voy a agarrar blanco y en la parte de arriba voy a ir haciendo como unos toquecitos, ¿no? Ahí, toquecitos, toquecitos, toquecitos. Siempre que pongo luz, siempre que hago una sombra, como la que hicimos para levantar la olita, tengo que poner luz, ¿no es cierto? Esto funciona así. Ahí va. Y ahí me va quedando la orilla. A ver si lo acerco, ¿me ven? ¿Lo ven? Voy a esperar a ver si me comentan algo, a ver si me dicen algo. ¿Qué les parece? Poco, con paciencia. Voy estirando líneas y veo que me quedaron muy gruesas. Veo cómo completar por ahí la olita. Voy a insistir con el verde acá. Verde es porque tenemos todos los colores para... Bien, perfecto. Perfecto. El verde es porque tenemos todos los colores, ¿no? Los azules y los amarillos y chao, ya quedó todo con verdecito. Es así. Ahí va. Voy a trabajar acá un poquito de textura por este lado, pero como tenemos la parte más luminosa, lo voy a trabajar un poquitito más con blanco y con el verde bien estirado, ¿no? Y por ahí un poquito de hasta de naranja mezclado con el verde, como habíamos hecho hace un rato. Ahí va. Siempre el color oscuro lo voy a poner debajo y el blanco arriba. Y pongo uno y con el color de base lo estiro. Para que no me quede por ahí tan puesto ahí, si no me gusta la manchita, lo estiro. Que es como un ir y venir constante esto. Viendo ahí está. Ahí.
Recuerden que esto lo armamos de una composición. No es que estamos mirando una foto exacta, sino que nos inspiramos. Yo elegí tres fotos y de una saqué el cielo, de la otra saqué el mar, un poquito de mar, el botecito y las piedras, y del otro las gaviotas. Así fue. Voy a ir trabajando acá ahora. Acá no hay mucho, pero vamos a venir con blanco, porque como es como lo que termina en la playa, vamos a estirarlo con blanco. ¿Se ve? Sí. Lo voy a alejar un poquito para que se vea. Por ahí. Ahí. Acá lo estiro un poquitito para que termine con un poquito de luz sobre la arena. Vamos a soñar que estamos en la playa, chicas. Encima se vino el calorcito. No sé cómo estará donde están ustedes, pero acá hace un calorcito en Carpaz hermoso. Así que bueno, al margen de todo lo que esté pasando, hay que aprovechar cada día y disfrutarlo como se pueda. Bien, acá abajo yo tenía el ocre, ¿no es cierto?, mezclado con el celeste. Yo estaba trabajando antes y ahí empiezo a intercalar, como voy a ir metiendo un color en el otro. Ahí va. Y luego crees como que ya simula a la arena, ¿no es cierto? Ya estamos acá en la arena. Recuerden que a la sombra del botecito la dimos con azul y ocre, ¿sí? Que ahora la voy a volver a reforzar. Ahí va, con el ocre y el azul, doy la sombra del botecito. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. Ahí va. Así podemos despegar un poco el bote de la arena. Bien, ahora vamos, volvemos al pincel redondo y vamos a hacerle un poquito de esa textura que tiene la arena, que ahora vamos a trabajar. Para levantar lo que sería la arena hay que trabajar con blanco y con el color de fondo un poquitito más oscuro, ¿sí? Un rosario 32 grados, sí, acá también debe estar por ahí. No te sabría decir exacto, pero sí, por ahí. Bueno, andate afuera. Andá, dale. Bueno, no
nuestro mar está quedando espectacular, ¿eh? No puedo poner ninguna lista de música y ya van a ver que después cuando quede grabado me censuran la voz porque está todo protegido en Facebook, así que bueno, capaz que les pase después cuando lo vuelvan a ver, es como que no, parece que no hablo, pero es porque me censuran la música, así que bueno, es así. Ahí va. Bien. Yo donde veo que hace falta algún color, ahí le voy poniendo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ahora venimos a la arena, ¿sí? Marce 34 hace en Córdoba. No. Y bueno, acá debemos andar igual. No, terrible. Terrible el calor de hoy. Una cosa impresionante. Bueno. Veremos cómo seguimos, porque hoy hace calor, mañana hace frío y bueno, es esta época que empieza así. Bueno, para hacer ese color tipo arena, es como si fuera un color cemento. Entonces vamos a poner el ocre con blanco y voy a ver si con algún poquito de celeste y azul yo voy armando ese colorcito. Voy a poner este, sí, este va mejor, este que usé para la sombra. Ven que uso siempre los colores que tengo en la paleta, ¿no? Azul y ocre, este que tenía acá, y lo voy a poner acá con el blanco y el ocre. Ahí, un poquitito más de azul, es como un verde bio bajo, no sé bien lo que vemos ahí, pero sería así como este, ¿ven? Ocre, blanco, azul, y ahí vamos mezclando, ¿sí? Bien clarito, porque es un color clarito que nos da sombra, que eso lo vamos a ir manejando con el azul, por ejemplo. Chanchi, afuera ladrar, ¿eh? Y entonces nos va a quedar como más claro para ir. Me queda clarito. Lo oscurezco un poquito con azul. Es el color más intenso. No estoy usando negro ni marrón. Porque quería que fuera todo en la gama de este mar que estamos haciendo. Entonces, con este tono. Nosotros acá vamos a empezar a hacer como los piquitos. ¿Se acuerdan cuando hicimos el botecito, ¿sí? Vamos a ir haciendo como si fueran los piquitos, unos piquitos, porque entre medio después va a ir la coma con blanco, o sea con ocre con blanco. Recuerden que siempre trabajamos un color con otro color con otro color y así, ¿sí? Acá es como que hago otra montañita. Voy a usar el otro pincel redondo. Para el blanco y el ocre. Y vamos a ir trabajando la mancha. ¿Sí? Voy con uno y voy con otro. Siempre el blanco es el que está arriba, como el que da la sensación de que tiene luz y que hay algo debajo. En algún lugar necesito reforzar, voy con un poquitito más de azul. Con ese voy a ir dando como la mayor intensidad de estas manchas.
apoyo el pincel para que descargue y haga como la manchita. Y después voy trabajando oscuro, claro, ¿sí? Yo quiero que se den cuenta que son manchas, ¿no? Yo creo que ustedes lo ven. Son manchas que forman una imagen. Es lo que estamos haciendo con este paisaje, ¿no? Voy a volver a armar el color de fondo que yo tenía para también ir trabajando con eso. Siempre que trabajamos con manchas, siempre tiene que quedar como que está como todo integrado, ¿no es cierto? Y ahí voy reforzando las luces. Tenemos que trabajarlo hasta que quede como que es todo parte de todo. Como la vida misma. De a poco, vamos trabajando la manchita. Esto lleva mucha paciencia, por eso es que lo dividí en tres clases, porque si no, si pinto rápido y hago todo rápido, medio como que no disfruto nada. Ay. Voy trabajando con todos los colores que tengo alrededor. Oscuro, claro. ¿Se ve? Sí, ¿no? Acá en la foto del barquito tiene como unas líneas, como si viniera de la arena hacia abajo. Yo voy sacando lo que más me gusta a mí. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Voy a trabajar un poquitito con ocre solo. Y me voy a meter un poquitito acá. Colores que uso. Los que usé de fondo son los que voy a usar para integrar la manchita que voy haciendo. Y como son manchitas, cada uno mancha como más o menos le gusta y le parece. No hay una sola manera de hacerlo. Recuerden que de esto ustedes van a tomar lo que más les sirva y lo que no, lo dejan pasar. Nada, ni un comentario hoy tan... Yo no sé si el paisaje las ha relajado mucho.
¿O qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? La playa será. ¿No? ¿Que extrañamos la playa? Eso puede ser. Puede ser. Siempre trato de integrar todo. Como siempre. Una puntita, poquito color. Yo lo que quiero hacer es ir poniendo acá, por ejemplo, donde da el mar, y que se abra la pintura. Se me sale mucho, ¿ven? Lo limpio con el dedo, no pasa nada. Ahí. Ahí. Que me dé un poquitito de textura. Un poquitito de textura es lo que yo necesito del espacio. Sí, hacia arriba. Como esos brillos ahí. ¿Ven? Y sí, puedo poner unas comitas con la espátula. Porque siempre quedan como un poquito más fuertes las comitas que ponemos con la espátula. ¿Ven? Ahí. Incluso acá donde viene bajando el agua, yo paso la espátula así y se abre. ¿Ven? Quedan como manchitas que se van metiendo solas con la textura. Y si yo le paso un poquito el dedo ahí, les integro un poquitito. ¿Ven? Ahí, como si fuera como el brillo del sol, ¿no es cierto? A ver, están prestando atención. Va quedando, sí. Sí, la verdad que sí. Extrañamos andar por ahí tranquilos. Pero bueno. Ya va a pasar. Igual que acá en la arena, también puedo darle unas comitas con mi espátula, ¿sí? Ahí. Como yo ya hice las manchas y me va quedando la pintura. Igual que de acá, que no hice nada. Acá le puedo poner ahí un poquitito. Ahí. Y si, por ejemplo, no me gustó que una parte no quedara, yo agarro el color que tenía de fondo y estiro ahí y lo voy integrando un poquito. Siempre todo se puede ir trabajando con paciencia. ¿Ven? Entonces es como que queda lo del fondo y la textura de la espátula. Acá donde, por ejemplo, la espátula me borró la sombra, lo voy a acercar un poquitísimo más, ahí. Ahí yo vuelvo a reforzar la sombra, entonces me va a quedar la espátula y la sombra. ¿Ven que la mancha no es que voy todo, sino como que le voy dando un movimiento y lo estiro de abajo? Lo estiro de abajo ahí. Ahí está. ¿Ven? ¿Se ve? Sí, ¿no? Bien. Bueno. Creo que eso va a ser lo que vamos a hacer hoy. Quedó súper estirado. Bastante bien trabajado acá. Hay zonas que hay que trabajarla con un poquito más de luz. Como esta, por ejemplo, yo podría trabajarlo con un poquitito más de luz. Entonces agarro blanco con la mezcla que tenía debajo, simplemente blanco.
mezclado con todos los colores que yo ya tengo en mi paleta. En mi paleta ya ahora hay un montón de colores, ¿no? Voy a hacer antes de terminar en el día de hoy, voy a hacer un verde con azul y amarillo bien intenso, bien intenso el verde. A ver dónde están, ahí, bien intenso, sí, un poquito de amarillo ahí, bien intenso. ¿Ven? Que yo tengo toda una gama de color ya en el plato. Voy a poner ahí, va. Ahí. Y le voy a hacer el fondo a las piedritas. Hoy le voy a dejar listo el fondo a las piedritas. Son estas. Así. Para la próxima nos queda el botecito y los detalles. Anda afuera, gordo. Y de paso las vemos que aparecen. Las tres piedritas que teníamos acá. Así después le trabajamos. El sábado le vamos a trabajar la textura a las piedras. Las vamos a integrar con todo el contexto y vamos a trabajar el botecito también. ¿Ven que con un pincel liner, después de que trabajamos todo, ahí podemos seguirle dando incluso matices, sombras, luces, lo que me parezca que le falta, ¿sí? Bueno, creo que estamos por hoy. Fíjense que trabajamos. A ver ahí, si se me queda esto, ahí. Trabajamos todo el mar, ¿sí? Dando el reflejo de lo que sería el cielo que hicimos antes. Le dimos la base de color, plana. Y después empezamos a trabajar las texturas, todo con pincel. Yo di una opción acá abajo con espátula, pero es para el que tenga y quiera, ¿sí? La arena. Y para completar nos faltaría darle volumen a las piedras, estas que quedaron ahí con base nomás, y el bote, ¿sí? Eso es lo que nos quedaría para la próxima clase. El celeste que usé es celeste bahía. Celeste bahía usé. Que es un celeste que tiene un poco de amarillo. Es como armar celeste. Vos podés armar celeste con el azul ultramar y amarillo. Y le pones... Perdón. Azul ultramar, blanco y un poquitito de amarillo. Y es el celeste bahía que uso yo. ¿Sí? ¿Les gustó la clase? Espero que les haya gustado. Espero que lo empiecen a practicar cuando tengan tiempo. Así voy viendo sus trabajos. Disfrútenlo porque la verdad que es hermoso. Yo no soy muy del paisaje, pero me encanta. Y más así, ¿no? Súper color. Súper lleno de color. Ahí va. Bueno. Nos vemos el sábado a las 3 de la tarde. Espero que haya un poquito más de gente, pero estamos bien, estamos bien. Sí, aprendan a usar gamas de color porque eso les da mucho más posibilidad de ser creativos. Elijan varias fotos como hicimos al comienzo, también para crear sus propias imágenes. Porque esto no es de una foto, sino es de varias fotos, entonces ya es una imagen propia, digamos, ¿no? Queda como la composición de cada uno. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos el sábado, espero que anden muy bien, esto va a quedar acá. Fíjense que en los videos hay muchos donde me han censurado por la música, así que por ahí está mudo, pero
no pasa nada, no pasa nada. Así que bueno, nos vemos el sábado, que anden muy bien y que tengan, bueno, una hermosa semana. Nos vemos.